Un saludo a todos nuevamente. Estamos en la tercera sesión de esta reflexión que estamos haciendo sobre la visión cristiana de la sexualidad. Y el título de esta tercera sesión es el siguiente: Aprender a amar, madurez en el amor. Bueno, yo sé que alguno habrá pensado, aprender a amar, vamos a ver, ¿es necesario aprender a amar? ¿No se nace ya sabiendo eso perfectamente? ¿Acaso no vemos cómo un niño nace aprendiendo, ¿no? Nace sabiendo ya amar a sus padres, no es algo espontáneo? Además, el amor no es algo instintivo, y como todo lo instintivo, pues tiene que ser acogido y no tanto racionalizado. Bueno, comencemos por hacer una matización. No es cierto que los impulsos espontáneos no necesiten ser educados. Hoy en día, por ejemplo, se habla de la educación en la respiración. Claro que la respiración es espontánea, pero a veces no respiramos bien. No, pues tenemos el diafragma bien colocado, ¿no? Los pulmones no los llenamos adecuadamente. Y muchas veces hemos aprendido a respirar o aprender a hablar, de manera que no desgastemos la voz. También el habla es algo espontáneo, sí, pero no es cierto que lo espontáneo no deba de ser educado, también debe de ser educado. O la comida. Comer, obviamente, nacemos sabiendo comer, ¿no? Pero uno tiene que educarse en el aprender también a comer. Y podríamos poner tantos otros ejemplos que subrayan que en esta vida todo tiene que ser educado, incluso lo más espontáneo. Pero es que además hay una gran diferencia entre el amar y el respirar, o el hablar, o el comer. Hay una gran diferencia, porque amar es algo que supera con mucho un impulso espontáneo. Amar es la vocación para la que hemos sido creados. Hemos sido creados por el amor y para el amor. Fijaros si no nos jugamos tanto en ello, ¿no? Bueno, voy a permitirme que os comparta una experiencia que recuerdo de mi juventud, ¿no? Pues yo me ordené sacerdote en el año 86. Tenía entonces 24 añitos. Y bueno, pues a los 3 años de mi ordenación sacerdotal se estrenó una película muy conocida y que creo que ha tenido un influjo bastante grande, que es El Club de los Poetas Muertos. Seguro que muchos la habréis visto. Asistí a aquella película acompañado de algunos compañeros sacerdotes. La tesis, ¿no?, de la película era pues el carpe diem, es decir, vive el momento y déjate llevar por tus sentimientos espontáneos. Tu espontaneidad es la que debe de marcar tu vida, no pretendas controlar tus espontaneidades, ¿no? Yo me quedé impactado porque me daba cuenta de que en esa película se estaba gestando una crisis pedagógica muy grande. Vuelvo un poco a la tesis, ¿no? A la tesis de esa película, a esa clave pedagógica. La educación no debe de ser intentar transmitirle a alguien algo desde fuera, sino la educación debe de consistir en que nos ayudemos a sacar de dentro de nosotros mismos nuestras tendencias espontáneas. Entonces, la verdadera educación es sé tú mismo, déjate llevar por tus impulsos, no tengas miedo de tus impulsividades. Entonces, bueno, si recordáis los que visteis aquella película, pues entonces aquel profesor invitaba a sus alumnos a que el que sintiese el impulso se pusiese en pie encima del pupitre de la mesa y entonces se dejase llevar de su espontaneidad, que es eso de que tenemos en cada momento que hacer lo que está estipulado. Déjate llevar por tus impulsos, lo emotivo, en el fondo lo impulsivo, lo instintivo es lo más auténtico que tiene el hombre. Déjate, por lo tanto, de racionalizar y de normas morales o éticas, sino deja que lo instintivo, lo impulsivo sea lo que mande en tu vida. Carpe diem, aprovecha este momento, déjate llevar por todo ello. Esa era la tesis de aquella película. Bueno, yo recuerdo que salí diciendo, madre mía, porque la película era buena en su producción. Y parecía que, por otra parte, la película
pues estaba conjugada con una crisis social que ya había venido del mayo del 68 y que obviamente estaba también haciendo mella la sociedad, ¿no? Esa película conjugaba con ese mayo del 68 en el que pues parecía que lo propio era hacer una llamada a la espontaneidad, ¿no? Bien sabemos que no es cierto que de la mera espontaneidad nazca el bien del hombre, ¿eh? De la espontaneidad pueden salir cosas muy bellas, y de la espontaneidad también pues, pueden salir, como salen, los egoísmos, que a veces pues, se hacen especialmente patentes, ¿no? Bueno, pues ese fue recuerdo, pues, un momento en el que dije, aquí hay una gran batalla en cómo educar el amor, ¿no? Bien, y con esto yo no estoy diciendo que la postura equilibrada cristiana sea absolutamente la contraria de esa que se estaba sembrándose en el Club de los Poetas Muertos, de aquella especie de elogio de la impulsividad y del instinto. No, lo nuestro, la postura equilibrada cristiana no es la contraria, ¿eh? Porque a veces lo contrario de un error no es un acierto, sino que tiene que ser una respuesta equilibrada, ¿eh? Equilibrada. Lo cierto es que nosotros no pensamos que haya que tomar por malos todos los impulsos que tiene el hombre o todos las emociones que brotan de nosotros, pensar que son malas. No, no pensamos tal cosa, ¿no? Pensamos que hay que discernirlo. De hecho, hay muchos deseos que brotan espontáneos de nuestro corazón que incluso pueden estar sembrados por Dios. Dios también nos habla a través de los deseos. Dios siembra deseos en el corazón del hombre. Un salmo, Salmo 37, versículo 4, dice: sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que desea tu corazón. Dios te dará lo que desea tu corazón. Ahora, también es verdad que dice que para que eso acontezca es importante que Dios sea tu delicia, es decir, que tú hayas puesto a Dios en el centro de tu corazón. Entonces Dios eso te ordena en tu amor. Y al ordenar tu amor, entonces Dios cumple tus deseos, ¿no? Es decir, que es muy importante ver cuál es nuestra relación con los deseos. ¿Cuál es nuestra relación con los deseos? Vayamos a ello. Porque creo que fundamentalmente hay tres actitudes, ¿no?, ante el deseo en las distintas antropologías o las distintas pedagogías. Si tuviésemos que simplificar, podríamos decir que hay como tres actitudes ante el deseo. La primera es la tendencia del adicto, de quien se entrega a los deseos. Los deseos son órdenes. Eso que veo, eso que quiero. Cualquier deseo inmediatamente se convierte en ley, ¿no? Uno se rinde a sus deseos, sean los que sean, ¿eh? Las pasiones y los deseos mandan en nuestra vida. En uno manda su apetencia. Hago lo que me apetece, ¿eh? Muchas ocasiones dice uno, yo hago lo que quiero. No, perdón, tú haces lo que te apetece, que no es exactamente lo mismo que lo que quiero. Algunos dicen, no, ser libre es hacer lo que quiero. Sí, lo que quiero sí, pero lo que me apetece es otra cosa. Entonces el adicto confunde quiero y me apetece. Se está esclavizando con sus deseos. Llega a estar absolutamente, ¿no?, pues, subsumido por ellos. El adicto no se ha enterado de que Dios ha puesto nuestros deseos, pero no para que sean el fin de nuestra vida, sino para que apunten a algo más trascendente. Hay un proverbio chino que dice, ¿no?, que cuando el brazo apunta al cielo, el necio se queda mirando el brazo. Y eso es lo que le pasa al adicto. Adicto que no piensa este deseo que tengo, ¿hacia dónde apunta? Este deseo que tengo dentro de mí, ¿qué es lo que significa? ¿Cómo verdaderamente soy capaz de satisfacerlo? No piensa en tal cosa. Y entonces lo que hace es, pues, ¿cómo lo satisfago? Inmediatamente, tomando una pastilla, haciendo esto, ¿no?
y lo que hace es generar una adicción, que esa satisfacción que tiene, pues es, como se dice popularmente, pan para hoy y hambre para mañana. Inmediatamente me genera pues más deseo, más hambre, más insatisfacción. Vuelvo de nuevo a... Es el gran drama del adicto, que confunde deseo con apetencia. Y los deseos no son exactamente lo mismo que las apetencias, ¿no? Y no es lo mismo el querer que el apetecer. Ese es el gran drama que tiene el adicto. Me vais a permitir que os comparta una anécdota, ¿no? Una anécdota que viví con un grupo de jóvenes a este respecto, de cómo distinguir el querer del apetecer, ¿eh? Estaba con un grupo de jóvenes y queriendo iluminar esto, les pregunté, ¿quién me dice qué diferencia hay entre quiero y me apetece? Y bueno, pues nadie parecía responder a esa pregunta. Y entonces uno de ellos intentó hacerlo, pero bueno, quiero es, bueno, que me apetece algo, me apetece es que lo quiero, nada, había una imposibilidad de distinguirlo. Entonces yo queriendo ayudarles, le pregunté a uno de ellos, ¿tu padre esta mañana a qué hora se ha levantado para ir a la fábrica? Entonces él dijo, muy temprano, a las 5. Y le pregunté, ¿y tú crees que le apetecía? Y me dijo, no. ¿Y tú crees que quería? Me dijo, no tampoco. Y digo, pero hombre, como claro que quería. Apetecer no le apetecería madrugar tanto, pero sí quería. Me llamó profundamente la atención. Yo pensaba que les había puesto un ejemplo que facilitaba, ¿no?, la distinción entre me apetece y quiero, pero me llamó profundamente la atención la dificultad de distinguir ambas cosas, el quiero y el me apetece. El adicto no las distingue, sino que confunde su voluntad con su apetencia y entonces fácilmente se convierte en adicto. Bien, pero vamos más adelante. Decíamos que hay tres actitudes posibles ante los deseos. Una es la del adicto. La segunda es la del estoico. El estoico es aquel, ciertamente no es muy frecuente, ¿no?, la cultura del estoico en nuestros tiempos, pero existe también, La cultura del estoico es aquel que vive temiendo sus deseos y rechazando sus deseos. Intenta incluso negar los deseos que tiene, se avergüenza de sus deseos y los niega, ¿no? Hoy en día también hay un tipo de antropología muy condicionada por el budismo que tiende a negar los deseos, que también puede estar, ¿no?, pues dentro de estas actitudes. Pero claro, cuando uno niega sus deseos, porque lo cierto es que existen, pues tiene el gran riesgo de que estos deseos reprimidos vuelvan a la carga y la negación represiva suele muchas veces estar seguida de un desahogo secreto de esos deseos que tú has negado y que luego se sienten frustrados y se vengan en nosotros y vemos que se hacen presentes como un tubo de escape que tú no eres capaz de controlar, ¿no? Esta tendencia de tipo estoico de negar nuestros deseos es no vivir en verdad y no partir de la realidad del corazón humano. Bueno, y en tercer lugar, la tercera actitud ante los deseos, es creo que la de la antropología cristiana. La antropología cristiana que asume la existencia de los deseos, que incluso pueden estar siendo suscitados por Dios, pero al mismo tiempo sabe que esos deseos se han mezclado con unas pasiones que también han sido heridas por nuestro pecado y tienen que ser discernidas, tienen que ser purificadas, tienen que ser educadas para así ser sublimadas, ¿no? Y entonces es la actitud propia del cristiano quien descubre a Dios detrás de cada deseo y sabe que los deseos pueden llegar a ser la puerta para llegar a Dios, pero, como he dicho, si sabemos educarlos, purificarlos, ¿no? En resumen, Dios no es enemigo de nuestros deseos, sino que quiere satisfacerlos hasta un punto igual superior a lo que nosotros pensábamos, ¿no? Dios quiere saciar las aspiraciones más profundas que anidan en el corazón del hombre, pero para eso, como digo, hace falta
identificar, discernir, purificar, educar. De ahí vuelvo al título de esta reflexión, aprender a amar, la madurez en el amor, ¿no? Es un, por tanto, quizás el gran error para poder hacer este proceso de aprender a amar es el error de pensar de que el amor está ligado meramente a lo emotivo, que el amor está ligado meramente al corazón, sin conexión con la razón. Eso es un error. El amor está tan ligado a la razón como al corazón. Pongo un ejemplo concreto, ¿eh? Imaginémonos, pues, un diabético que le atrae el dulce, pues muy fuertemente, pues porque es una, pues porque el dulce puede llegar a ser muy apetecible, pero sin embargo sabe por la razón que no le conviene, que le puede producir una subida de azúcar en la sangre que hasta puede ser mortal en su vida. Entonces, en su discernimiento tiene que dejarse iluminar también por la razón. Bueno, pues este ejemplo sirva el ejemplo para entender que en esta vida puede haber muchas cosas que nos atraigan, que incluso sean buenas, pero que tiene que haber un discernimiento en base a una jerarquía de valores. Una jerarquía de valores que se hace no solo con el corazón, sino también con la cabeza. Que la madurez en el amor es amar tanto con la cabeza como con el corazón, para no hacer daño a uno mismo ni a los demás. Vais a permitir que ponga un ejemplo concreto, ¿eh? Cuando, por ejemplo, se piensa que el enamoramiento es una chispa que brota del corazón y ante la cual, ¿eh?, pues no se puede poner ningún freno, pues, por ejemplo, imaginémonos que a un hombre casado le brota una chispa de enamoramiento con una mujer que no es la suya. Entonces, ¿qué interpretación tiene que hacer? La interpretación de decir, yo tengo que dejarme llevar por mi espontaneidad. No me puedo negar a mí mismo estos sentimientos que he sentido de enamoramiento hacia esta mujer. Ser sincero conmigo mismo es dejar que mi espontaneidad brote y se desarrolle. ¿Esa es la lectura que tiene que hacer? O por el contrario, tiene que pensar, a ver, esto que he sentido no es racional, no es razonable, porque sé que yo tengo un compromiso de amor con mi esposa, sé que mi proyecto de amor está encaminado y por lo tanto yo no puedo darle a este impulso de emotividad, no le puedo darle una carta de ciudadanía, una carta de veracidad, porque en esta emoción de enamoramiento que he sentido no hay conjugación posible con el sentido de mi vida, con el sentido de mi vocación. Y esta reflexión no es represora, no, en el sentido negativo de la palabra, ¿no?, sino que es un discernimiento propio de quien hace luz, ¿no? Pues para salir de un engaño, está siendo engañado. Porque hoy en día con facilidad se confunde la tendencia del corazón con la tentación. Esto que estoy sintiendo no es una tendencia, no es una tentación. No confundas tendencias con tentación. Entonces, fijémonos hasta qué punto la educación en el amor es clave para ver cómo responde uno ante una posibilidad de un enamoramiento. Y lo mismo le puede pasar a un sacerdote que sienta un sentimiento determinado que sabe que no es compatible con su compromiso de celibato y deba de tener también un criterio racional de cómo lo aborda. Esto es educar nuestro corazón. Requiere tener una jerarquía de valores y estar dispuestos a sacrificar las cosas pequeñas por las cosas más valiosas. Requiere un dominio de nosotros mismos, dominio sobre nuestras apetencias, ¿no? Un dominio que nos permita ser perseverante. Si uno no tiene una voluntad educada en la perseverancia, va a tener un problema, porque obviamente la perseverancia es necesaria en esta vida para todo. Si no hay perseverancia, difícilmente se puede llegar a la fidelidad, ¿no? Todos estos conceptos que estoy utilizando forman parte de esa educación en el amor para poder llegar al amor maduro. Aprender a amar, sí, es necesario aprender a amar. Vamos a ver la forma
más concreta de este proceso de purificación y maduración en el amor, ¿no? Se suele distinguir amor de concupiscencia, amor de benevolencia, amor de ágape, ¿eh? El amor de concupiscencia, que también es el amor de eros o erótico, el amor de concupiscencia es aquel amor que, de alguna manera, ama pero buscándose a sí mismo. Me gustas porque obtengo un beneficio de ti. Y ese amor de concupiscencia o amor de eros existe en nosotros y del cual no nos tenemos que avergonzar, pues porque forma parte de nuestra antropología. Pero existe otro amor, ¿no? Es el amor de benevolencia. El amor de benevolencia es el que dice: te quiero tanto que procuraré lo mejor para ti, pensaré en tu bien. Y el amor de benevolencia es no pensar en mi satisfacción, sino pienso en tu bien. Y está en tercer lugar el amor de ágape. El amor de ágape es el amor con el que Dios nos ama. Dios nos ama en el olvido de sí mismo y Dios nos ama no desde nuestro merecimiento, sino desde su amor gratuito y a fondo perdido. Dios no ama al hombre en base a su merecimiento, ¿no? Sino Dios ama desde el don infinito de su amor y misericordia. Bien, pues teniendo en cuenta estos diferentes conceptos de amor, pues ocurre, ¿no?, que cuando alguien comienza un proceso, ¿eh?, un proceso de maduración en el amor, es muy posible que tenga que ir pasando del amor de concupiscencia al amor de benevolencia, porque puede tener un primer amor que no respeta al otro, que pretende que el otro esté hecho a mi imagen y semejanza, que mis gustos sean los del otro, que el otro se adapte a mis gustos, se adapte a mis planes. O sea, uno tiende a utilizar a la otra persona para hacerla su imagen y semejanza, ¿no? Y ese es un amor de concupiscencia que tiene que ser purificado. Tiene que ser purificado por un amor de benevolencia, que sea capaz de pensar en el otro, de ponerse en la situación del otro. Trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. O sea, el amor de benevolencia purifica al amor de concupiscencia. ¿El amor de concupiscencia en sí es pecaminoso? No, no lo es. Es como un impulso, una pasión que le da fuerza al amor, pero es como un caballo que tira, ¿eh? Pongamos esta imagen, es como un caballo que tira del carro, pero como no sea con las bridas, no sea llevado adecuadamente, lo que puede hacer es descarrilarnos, ¿no? El amor de concupiscencia, esa tendencia impulsiva, erótica, tiene que ser educada desde el amor de benevolencia. Y obviamente el amor de benevolencia se consuma desde el amor de Dios, desde el amor de ágape que en Jesucristo nos muestra cómo Él puede amar al hombre pecador. Siendo pecadores, Cristo nos amó. No esperó a que nosotros fuésemos santos, ¿no?, sino que en nuestro pecado Él nos amó incondicionalmente. El amor más grande, el más maduro, es ese amor revelado por Jesucristo. Y entonces vamos a llegar a una consecuencia última, ¿no? Vamos a llevar una consecuencia. Si resulta que el amor por antonomasia es el revelado por Jesucristo, porque claro, Dios es amor. No olvidemos esto. Dios es amor. ¿Y dónde está la revelación de ese amor? En Jesucristo. El Padre es el amante. El Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor. Dios es amor. Amante, Padre, amado, Hijo y amor, Espíritu Santo. Dios es amor. Y nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza. Luego tenemos que permitir que el amor de Dios, ese amor de ágape, no esté impregnando el amor de benevolencia, al cual a su vez impregne y purifique el amor de concupiscencia. Y eso es educarse en el amor humano. ¿Cómo hacer esto? Pues yo creo que no hay otra fórmula que es que aprender de Jesucristo. El Evangelio es una gran escuela de amor. En el Evangelio nos convertimos en alumnos.
Es como si cada vez que uno abre el Evangelio se está matriculando. Me matriculo en el curso de amor humano y entonces aprendo del amor divino de Jesucristo a amar. El amor divino es la escuela del amor humano. Y a su vez, el amor humano de Cristo es la escuela del amor divino, porque en Cristo hay amor divino y amor humano que están integrados en esa persona divina de Jesucristo. Sí, Él es una persona divina, pero aprendió también a amar con un corazón humano, que tenía sentimientos humanos y tenía también esas dimensiones emotivas. El corazón de Jesús, la afectividad de Jesús también tenía sus dimensiones pasionales. Jesús tuvo pasiones humanas, claro que las tuvo. Jesús tuvo esa dimensión de concupiscencia, esa dimensión de benevolencia. Jesús, todas esas dimensiones las integró plenamente en un amor maduro. Esa es nuestra escuela. Por eso recurrimos a Jesucristo y le decimos, enséñame a amar. Igual que los discípulos, ¿no?, le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. No sabemos orar. Creo que hoy en día tenemos más necesidad que nunca de ponernos delante de Jesucristo y decirnos, enséñanos a amar. El hombre está sufriendo porque no sabe amar, porque confunde amar con mendigar afectividad, porque confunde amor con tantas cosas. ¿Cuánto sufrimos por no saber amar? Así pues, acudamos a Jesucristo y le pedimos con toda la humildad, ¿no? Y el Señor te dice, ven, yo estoy contigo, yo camino junto a ti, ven, y latiremos al unísono, que nuestro corazón lata al unísono con el corazón de Jesús para que seamos un solo corazón y una sola alma.